de Guaté. De Guaté. Eso es lo verdad, único lo que me está diciendo. Sí. Me divierto de la calle. ¿Dónde nació usted? Buenas noches, don Pachito. Yo nací en el barrio La Perseverancia, aquí en el centro de Bogotá. ¿Cómo llegó usted a la televisión? ¿Quién le propuso la televisión? Ah, bueno, a mí me lo propuso un tipo que se llama Eduardo Arias, que es uno de los gorditos de Pile. Sí, tipo muy irresponsable. Que forma parte del equipo, sí. ¿Y ese fue el que le dijo a usted que...? Él me dijo, sí. ¿Cómo fue que llegó a la televisión, Heriberto? Bueno, es que yo iba a un noticiero que se llamaba AMPM. Sí. Que se, quiere se acabó. Decir, se acabó. ¿Qué pasó? AMPM quería decir, ah, mierda pa' mala. Entonces... Yo fui alcalde de un pueblito del distrito que se llama San Juan de Sumapaz. Eso es verdad. Eso es verdad. ¿Cuánto tiempo duró el alcalde? Duré desde el nombramiento 20 de julio hasta la destitución marzo 20. ¿Eso quiere decir, Jaime, que usted en algún momento puede ser, aparte de que le voy a decir una cosa sincera, un hombre inteligente que se nota serio? Bueno, sigamos con la política un poco. Bueno, usted... entonces el otro no pasará en cuenta el país un poco escuarnado, ¿no? Sí, sí. Sí, y entonces le toca, pero entonces es que el otro no pasará, dijo en la campaña, vamos a disminuir el IVA. Sí, sí, claro, él dijo. Sí, entonces lo que va a hacer es que lo disminuye, pero lo amplía hacia otros sectores de la economía familiar. ¿Cómo así? Sí, ay, don Pacheco, si que es bruto, güey, pucha. Usted es soltero, ¿no? Sí, soltero. Bueno, yo tengo compromisos. ¿Cómo así? Bueno, hablemos de mujeres. Le voy a mencionar tres... A ver si... ¿Ya se leyó todos sus libros? Bueno, eso es como la biblioteca del doctor Turbay. ¿Qué? ¿Cómo así? Que tenía 2000 tomos. ¿Y qué? Todos eran el mismo. Mira, no empiece a meterme en líos. Para ser... si me permite, asesor del presidente, trabajar con una persona como Andrés Pastrana, un hombre tan poco discreto como usted, ¿no? O sea, y sobre todo con los políticos. Lo que yo estoy haciendo es una práctica conceptual de la vida, que es decir la verdad. Las cosas hay que llamarlas por la verdad. En este país no llamamos las cosas de verdad nunca. En política eso es muy peligroso. Ni en política ni en la vida real. Cierto. Cierto, usted va a comprarse un coche... y el tipo siempre le va a empacar medio milloncito más, a ver si de pronto usted cae. Yo voté por don Gustavo Bell. No, o sea, que votó por el doctor Pastrana. No, es que don Gustavo Bell es el vicepresidente de don Pastrana, y a mí me explicaron, un doctor que tuve la oportunidad de ilustrar, me explicó que la Constitución dice que el vicepresidente asume en caso de incapacidad del presidente. Y como don Pastrana es como incapaz. ¿Y con alguna de las personas a quienes usted, vuelvo a repetir el término, le llama Mavallo, ha tenido problemas? Sí, ahí Plinio Apuleyo se molestó, por ejemplo. ¿Se molestó? Los hermanos Rodríguez Orejuela tampoco tienen muy buen sentido. ¿No? No, de Cali nos mandaron una carta diciendo que cómo se les ocurría poner en el programa un narcotraficante caleño. Entonces, pero qué pena, si es que nosotros no nos inventamos el cartel de Cali ni el conflicto, eso es verdad, eso existe ahí. Los colombianos parece que uno les pone el espejo y se asustan, se molestan. Qué bien eso mirarse que usted acaba de decir, sí. ¿Usted fuma marihuana? No, no, señor. ¿Usted qué? ¿Y boxer de esas cosas de esas? No, señor, ya abandoné todo eso. ¿Sí? Sabemos que usted tiene fama magallista, pero es un hombre trascendentalísimo. O sea, usted es un hombre que además se junta con gente muy trascendental. Y a esos trascendentales les mama gallo también. Yo soy aburridísimo. No es aburridísimo. No. Sí, eso sí soy. Yo creo en la vida, creo en los demás, creo que este cuento hay que lucharlo por la gente, creo en un país en paz, creo en la democracia, creo que lo que pasa es que estamos en malas manos, creo que esto tiene salvación. Y ese es un norte demasiado largo. Usted ya hizo una vez política, por lo menos ocupó un puesto público. Es muy fácil, pero muy fácil, que a usted, o bien para comprarlo un poco, o porque se lo merece y se lo merece, le ofrezcan hacer política, ¿no lo haría? Sí, claro, claro. Le ofrecen a uno. No solo política. Los Rodríguez mandaron a decir que qué quiere, que si lo que quiere es plata. Entonces yo dije, pues no, si al presidente le dieron 6000, deme a mí 7000 y me callo. A ver, usted que me entiende y habla con esa gente, con don Yamid y con Jaime Garzón, ¿qué es eso de la inflación? Sí, es decir, la inflación, eso, bueno, lo explicaron esta mañana, la inflación quiere decir que la plata cada vez alcanza menos, es decir, que un peso alcanzaba, por ejemplo, para comprar 5 dulces, sí. La semana entrada el mismo peso alcanza a lo mejor 4 dulces, la otra semana 3 dulces, 2 dulces, 1 dulce, así, es decir, se va dañando lo que se llama el poder adquisitivo. ¿Y
quedé en las mismas y usted creo que tampoco entendió. Sí, sí, señor. Es decir que, por ejemplo, usted se gana, ¿usted cuánto mínimo se gana? ¿Cuánto? No, yo me, bueno, no, no estamos hablando de lo que me... ¿Cuánto gana usted más bien? Yo me gano, hago más o menos al día unas 25 lustradas y son a 1.000 pesos con polichando, son 25.000 pesos. ¿Y en la televisión? Nada, no me pagan nada todavía porque es que no cumplo los requisitos para ser una estrella. Entonces el señor, ¿y a mí tampoco le pagan la radio? Sí, él me paga lo que es la lustrada, pero él no me paga más. Ah, no, ¿solamente por la lustrada? La lustrada, sí. Él me paga lo que es la lustrada y la polichada. Y así cuando está de buen genio, entonces me dice, deje así. Y entonces me quedo con los 2.000 pesos. ¿Deje así, dice? Sí, dice, deje así. Y entonces me hago un billete de 2.000 y entonces yo me quedo con las vueltas. ¿Usted desde pequeñito tuvo esas aptitudes de imitador y mamagallista? Sí, hace poquito me encontré a un tipo que estudió conmigo en el seminario, se llamaba Pericles. No sé cómo se llama, le decíamos Pericles. Y me contó que una vez estaba yo a las 10 de la mañana comiendo un calentado grandísimo en el comedor del seminario y que entró el padre rector, me vio ahí y se fue a la cocina y regañó a la madre, eran monjas. A la madre y le dijo, pero ¿qué hace garzón ahí comiendo? Dijo, padre, pero si usted llamó hace ratico y dijo que le sirvieran desayuno. Sí, sí, yo no me acordaba de eso. A lo mejor yo llamé y dije, dile desayuno a garzón. Yo... ¿Qué persona le ha parecido que lo ha impactado por su inteligencia? Por... Bueno, un interlocutor muy rápido, así, san, 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 sí, es el doctor Honoracio Serpa. ¿Ah, sí? Porque es de gamina a gamina, así, guas, 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 guas. ¿Cómo le pareció la actuación de la selección? Bueno, lo que pasa es que la selección Colombia tiene un problema como tiene casi todo el país, que es un problema como de burocracia, ¿no? Que son los doctores que cogen ese puesto para toda la vida y entonces se quedan ahí. Uy, ya se está moviendo esa zona. Pues esa es una cámara que... Ah. Atiéndame la charla. ¿Actuaron bien los futbolistas o no? Sí, sí, señor. No, lo que pasa es que los doctores... Toda la estructura futbolística estaba basada en que el doctor Ompide Valderrama le ponía la jugada a los otros doctores. Y entonces, como él no se movía ese man, entonces toda la selección. Y el otro problema es que los de la selección son muy importantes y entonces todos están muy importantes. Ya no va a haber nada porque se metió detrás del asiento. No, sí. ¡Ese va acá! Es que yo por la mañana voy allá a ilustrar a don Yamil. ¿Conoce al cuchito doña? Allá trabaja también don Jaime Garzón. ¡Uy, qué huesazo! Sí, sí, yo conozco. A ver si lo ven, me debe 4 emboladas. Hay mucha gente que dice que usted tiene relación parentesca con Jaime Garzón. No, lo que pasa es que antes el único que hablaba de política en la televisora era don Jaime Garzón, ¿no? Antes era, por ejemplo, el maestro don Humberto Martínez Armandita. Sí, sí. Antes eran los doctores, por ejemplo, los de El Pereque y esos doctores. Y antes fue los maestros de lo que se llama Sábados Felices, ¿no? Sí. Pero entonces ya pasó Jaime Garzón, ya. Ahora le toca el turno al pueblo, a la modestia, ya la cosa, a una visión de lo que es la realidad. ¿Pero usted tiene amistad con Jaime Garzón? No, es una amistad meramente laboral. O sea, se refiere a mi actividad de ilustrador y él a su actividad de periodística. ¿Pero le cae bien a usted? Pues sí. Le han censurado, Heriberto, desde que usted está en la televisión, la permanente grosería. ¿Por qué? Sí, no, lo que pasa es que uno habla así espontáneamente, ¿no? Como habla el pueblo, ¿cierto? Porque es que uno, por ejemplo, uno está martillando, ¿cierto? Sí. Y uno se machuca y uno dice, ay, caray, y uno dice, uy, güey. Eso, perdón, Pacheco. Uno dice, ese tema no lo toque. Pero porque si esa es la verdad, esa es la realidad. ¿Qué cosa, no? Ese tema no lo toque. Es una frase muy colombiana. Sí, ese tema no lo toque. Pero ¿y por qué si es la realidad? No. El tema no. Es algo así como, hablemos de los dientes de garzón. No. Mano. ¿Y por qué? Pues esa es la realidad. Le voy a mencionar 3 personas. ¿Usted conoce o ha visto alguna vez, aunque sea en televisión o personalmente, a una señorita Amparo Grisales? Sí, sí, señor. No he tenido la oportunidad de ilustrarla. ¿No? No. ¿Le gusta? Sí, me parece un embarazo, ¿no? Hasta ahí no lo sería, ¿cierto? No, ahí está muy bien. La señorita Natalia París. Uy, sí, tan linda la señorita doña Natalia. Ella es más pequeñita que la señorita Amparo, es más jovencita. Y estaba haciendo unas campañas con el doctor, con el general don José Bonet. Exactamente. ¿Usted la vio en televisión o qué? Sí, yo la vi en la televisora. Y dijo que no fumaba marihuana porque la marihuana da celulitis. Supongamos que usted se encuentra con Sofía Vergara. No, tranquilo. Se encuentra en una, digamos que va a Girardot y ella está en una piscina con su bikini. Sí.
Y usted... Uy, no siga, doña Mil, que ya me estoy incomodando. ¿Por qué? Con Pachito, no siga. Cambiemos de tema mejor. ¿El perro suyo? El perro. ¿Que se llama cómo? Ricardo Sánchez. Es escritor, es politólogo, sabe más por perro que por constituyente. Es que yo por la mañana voy allá a ilustro a don Yamil. ¿Conoce al Cuchito Doña Mil? ¿Cómo no? Sí, Doña Mil Amar. Al Cuchito Doña Mil Amar. Y entonces yo uno escucha. Uno escucha, y mientras yo lo estoy ilustrando, uno escucha que el Cuchito habla y entonces yo escucho las noticias y todas esas cosas. Ahora que soy periodista voy a validar el bachillerato. ¿Usted es periodista? Sí, porque ya Doña Mil me deja decir cosas por el micrófono. Entonces eso es lo que hacen los periodistas, decir huevonadas por el micrófono. Oiga, y ya no se necesita tener... no, licencia o carnet, ¿no? No se necesita de nada, entonces yo ya... Entonces ahora que tengo la oportunidad de ser periodista, ahora sí voy a validar el bachillerato. Espero que los demás periodistas sigan mi ejemplo. ¿Ha viajado fuera de Colombia? No, señor, yo tengo la oportunidad de conocer hasta Villa de Leyva. ¿Pero fuera de Bogotá ha viajado dónde? ¿A Villa de Leyva nada más? Sí, señor, no más. ¿Y por qué fue a Villa de Leyva? Porque fui a un festival de cometas, pero eso se llenó de drogadictos y ahora se llama el festival del Quemeta. Heriberto, muchas gracias. Muchas gracias, no, Pachito, por invitarme a su programa Animalandia. Si lo tiene, tráigalo. No, no, esto no se llama así. Hasta luego, Heriberto. Hasta luego, Pachito, muchas gracias. Muy amable. ¿Por dónde salgo? Por ahí. Por ahí puede recoger la caja. Bueno. Ah, vuelva para que me ilustre, oye. Sí, señor, con mucho cariño. ¿Esto me lo pagan aparte? Sí, señor. Bueno. Hasta luego, Heriberto. Hasta luego, Pachito. ¿Para dónde va ahora? Voy a volver allá a Rayonel, que no acabé de ilustrar. Ah, va para allá. Y a usted le pagan por esa bola. Bueno, hasta luego, señor. Hasta luego.